Hola, ¿cómo están? Ya comenzamos nuestras transmisiones matutinas aquí en DGESTV. Y bueno, no quiero comenzar sin antes darle un agradecimiento a todas las personas que nos estuvieron aguantando y que nos dieron todas las facilidades para la transmisión de ayer en Tlaxcala. Les agradecemos mucho todas las atenciones que tuvieron para con DGES Media. Y bueno, continuando ya con las actividades, porque ya saben, a ustedes nunca los dejamos sin programación, pues hoy comenzamos con nuestros alumnos. Y precisamente me acompañan hoy las señoritas de la Escuela Secundaria Técnica número 53. Ay, vienen con toda la actitud de viernes, ya como que también las niñas saben que hoy es viernes, ¿verdad? Pero fíjense que nos estaban diciendo que a ellas no les gusta el viernes, porque el viernes es el día en que al otro día no van a la escuela, ¿verdad? Y entonces ellas se sienten muy afligidas. Su día favorito son los lunes, porque es el primer día de la escuela. Y también nos acompañan de aquel lado de las cámaras las mamás, y ellas certifican que a las niñas les gusta mucho ir a la escuela. Entonces, pues hoy vamos a platicar con ellas de la equidad de género. Bueno, vamos con las presentaciones, por favor. ¿De aquel lado? Hola, mi nombre es Abigail. Hola, mi nombre es Maura. De este lado tenemos. Hola, mi nombre es Aurora. Hola, mi nombre es Esmeralda. Ok, y bueno, platíquenme, chicas, ustedes vienen de la técnica 52, 53, perdón, ya les estoy cambiando de escuela. Muy bien, la técnica 53 está ¿en qué delegación? En la delegación Iztapalapa. En la delegación Iztapalapa, ¿en qué colonia? Es en el pueblo de Santa Cruz Mellehualco. Ah, ok, en Santa Cruz Mellehualco, que es un pueblo de mucha tradición. Es un pueblo en donde hacen mucha fiesta, mucho folclor, muchas cosas bonitas, muchos festivales. Hay siempre ahí música y comida y todo, ¿verdad? Sí. Ya estamos haciendo invitación. ¿Cuál es la próxima fiesta importante de Santa Cruz? ¿No? ¿No se acuerdan? Allá las mamás soplen, ¿cuál es la fiesta importante? La que sigue, el santo que sigue. Bueno, ¿cuándo es la fiesta del pueblo? El 5 de mayo, ¿no? Y las niñas así de, ¿quién sabe? El día de la Santa Cruz, porque son de Santa Cruz Mellehualco, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya entremos al tema. Hoy, ¿quién nos va a empezar a platicar de cuál es el tema del día de hoy? Hoy les traemos sobre la información para saber un poco más sobre la equidad de género. Bien. Bueno, para mí la equidad de género es cuando no hay diferencias entre el hombre y la mujer, que los dos pueden hacer los mismos trabajos y cosas por igual. Bien, a ver, antes de continuar, fíjense que las chicas traen un material muy especial, ¿verdad? Ellas en la escuela hicieron un reportaje en video y entonces lo van a compartir con nosotros para que sepamos algo más sobre este tema, ¿verdad? Que es un tema que se ha trabajado mucho, que en secundarias técnicas es muy importante, pero bueno, vamos a obtener un poco más de información. Por favor, allá, si podemos ver el video. Súbele, por favor. Y todavía no empieza la música. El objetivo de la equidad o igualdad de género es ofrecer a todas las personas, independientemente de su género, las mismas condiciones, oportunidades y tratamiento, pero teniendo en cuenta las características particulares de cada uno para garantizar el acceso de las personas a sus derechos. No se trata, por lo tanto, de eliminar las diferencias, sino en valorarlas y darles un trato equivalente para superar las condiciones que mantienen las desigualdades sociales. La equidad de género está relacionada, de esta forma, con conceptos como igualdad, justicia y dignidad. La equidad de género es un concepto que defiende la igualdad entre el hombre y la mujer en el uso y control de los bienes y servicios de una sociedad. Esta consideración lo que propone es que las mujeres deben recibir la misma remuneración que recibe un hombre
en caso de desempeñar la misma tarea que él. Asimismo, de suponer que ambos géneros deben tener el mismo poder a la hora de la toma de decisiones. Según la equidad de género, si un hombre y una mujer se desempeñan en cargos ejecutivos dentro de una misma empresa, realizando las mismas tareas y con exactas responsabilidades, entonces, ambos deberán ganar el mismo sueldo y tener las mismas posibilidades de crecimiento profesional para que se cumplan los preceptos de la equidad de género. Darle a cada quien lo que le corresponde y pertenece, reconociendo sus condiciones y características específicas. En este caso el género, reconocer que si bien habrá diferencias entre un sexo y el otro, sin que por ello se caiga en la discriminación, es el principal cometido de la equidad de género y de quienes proponen a este concepto como eje para el funcionamiento y desarrollo de una sociedad sin distinciones, en la cual no exista la desigualdad de oportunidades. El concepto de equidad de género es amplio y aparece en distintos ámbitos de la realidad social. Algunos de ellos pueden ser la familia, la cultura, la educación y el trabajo. En ellos se pueden dar situaciones tanto de desigualdad como de igualdad de género. Aunque en México, tradicionalmente ha existido una fuerte desigualdad en relación al género en diversos ámbitos, es también destacable la labor de diferentes personas y colectivos, instituciones, organizaciones y asociaciones que lucha por erradicar situaciones de desigualdad provocadas por la cuestión de género. Algunos de los avances en este sentido son derechos alcanzados en materia de acceso a la educación de niñas, jóvenes y mujeres adultas. Por ejemplo, a través de programas de alfabetización y de talleres de capacitación y especialización, y el aumento de la participación política de las mujeres. Fíjense cuántos conceptos aprendimos a través de este video que nos trajeron las niñas. Esto, bueno, primero vamos a agradecerle al profesor que les ayudó con esta producción, ¿verdad? Que es el profesor Vicente, vi por ahí en el video. Muy bien, pues a ver, platíquenme un poco de lo que veíamos en este video. Dice algo muy importante y que nosotros siempre tratamos de enfocar con este tema, es que no es lo mismo igualdad que equidad, ¿verdad? Son la idea, y dice el video, no es que nosotros pensemos que todos somos iguales y que no hay diferencias, ¿no? Incluso entre mujeres o entre hombres, pues hay diferencias de acuerdo a capacidades, a deseos, a gustos. Entonces, no se trata de que pensemos que todos somos iguales, se trata de que tenemos los mismos derechos, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué me comentan de lo que vimos en esta proyección? Bueno, este video fue solo para reafirmar un poco sobre lo que es equidad de género, ya que entra en un conjunto de ideas y entra en lo que es creencias y valores sociales, lo que es entre el hombre y la mujer, que como bien dijo, pues igualdad y equidad no es lo mismo, pero entre hombre y mujer, a pesar de que tengan diferentes acciones o así, tiene los mismos derechos, como también las mismas obligaciones y esos aspectos. Fíjense que algo que siempre comentábamos con nuestros compañeros es, a ver ustedes qué opinan, que son jóvenes y cuál es su opinión al respecto. Los hombres dicen, las mujeres luchan por esta situación de la equidad, de que todos tengamos las mismas oportunidades, y sin embargo a veces ellas no quieren como tener las mismas obligaciones, ¿no? Por ejemplo, si en la calle nos encontramos, atravesando la calle una persona adulta, pues es como usual que le ayudemos a cruzar la calle, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando vamos, por ejemplo, en el transporte y hay varias mujeres sentadas y observan así como que al hombre que debe de levantarse para darle lugar a una mujer? Eso es por igualdad, por equidad, o definitivamente no debería de darle lugar porque es un hombre y una mujer y tienen los mismos derechos. ¿Ustedes qué opinan? A ver, de este lado. Bueno,
Es un, se podría decir, es una igualdad, ¿no? Porque todos merecemos, los tenemos los mismos derechos, y pues sería también un respeto, ¿no? Porque tanto los hombres pueden ir sentados, como también hay mujeres que están embarazadas o necesitan de un lugar, pues entonces también sería como un respeto tenerle hacia las mujeres. Ok, entonces imagínense este caso. Si solamente van mujeres y entra o sube al transporte un hombre, pero de la tercera edad, por ejemplo, entonces, ¿debería de levantarse una mujer? Sí, porque por lo mismo está joven, y ¿por qué no darle el asiento a una persona adulta? Entonces, se trata también de valores, ¿no? Uh-huh. Ahí ya estamos mezclando otros temas, en este caso decías tú es el respeto. Ok, muy bien, a ver, préstame tantito que aquí me dicen que ya, ¿oímos bien ahí? Muy bien. A ver, entonces, también ahí decían la equidad tiene que ver mucho con otras cosas, ¿no? Uh-huh. Bien, a ver, de este lado, nos decían, no es lo mismo la igualdad uh-huh. y la equidad. Uh-huh. Entonces, ¿en qué se diferencian estas dos palabras? Porque mucha gente las ha confundido durante mucho tiempo, ¿no? Es como la idea de que, ah, no, somos iguales y entonces debe de ser parejo todo. ¿Ustedes cómo ven, cuál es la mayor diferencia entre estos dos aspectos? Bueno, equidad de género es cuando, por ejemplo, en dados casos que hay un machismo y hacia las mujeres, por ejemplo, dicen los hombres, no, es que las mujeres deben planchar y hacer las labores de la casa y los hombres nada más deben de, por decir, ver fútbol o trabajar y ya. Y es lo mismo, no es lo mismo, porque los hombres también pueden hacer las labores de la casa. Puede haber una mamá soltera y tiene que hacer las dos cosas, trabajar y atender a sus hijos. Y también hay papás solteros, ¿no? Que también tienen que trabajar y hacer las cosas de la casa. Muy bien, entonces fíjate, de este lado tú nos platicas de la equidad, pero en casa, ¿no? En el video, por ejemplo, nos platicaban de la equidad en el trabajo, que si dos personas, una del sexo femenino y una del sexo masculino, hacen la misma labor, pues tienen que ganar lo mismo, ¿no? Ahí estamos hablando de el trabajo. Pero fíjense que estaba leyendo el otro día, a veces nosotros pensamos en la equidad, sobre todo el defender a las mujeres, ¿no? Por esta situación cultural que se viene manejando desde el pasado, en que las mujeres eran las que no tenían muchos derechos. Pero ahora hay muchos hombres como que también dicen, bueno, es que también queremos equidad. Por ejemplo, ahora hay una nueva ley en la que los hombres están luchando porque también se les dé el tiempo para cuidar de los hijos cuando son bebés. Porque ese derecho, digamos, de los cuidados, hasta se llamaba así, cuidados maternos. Tenía que ver con las mamás, y entonces pues el papá se tenía que ir a trabajar, ¿no? Y los hombres están luchando ahora porque haya esa, eso también es parte de la equidad, que si una mujer tiene derecho a tener la posibilidad y también la obligación de cuidar a un bebé cuando nace, pues también el papá debería de tener ese espacio temporal para poder cuidar de su hijo o de su hija, ¿no? Entonces está como de ambos lados. De este lado, ¿ustedes creen que entonces también se debe de, digamos, reconocer eso, que no ha habido mucha equidad también del lado de los hombres? Sí, porque bueno, manejando este tema de la equidad, las hombres y mujeres. A ver, te doy este. Eso es. Hombres y mujeres debemos de tener los mismos derechos, en tanto, por ejemplo, en este caso de la casa, debemos, por ejemplo, de hacer los quehaceres, ayudarle a la mamá también, porque repartiendo los quehaceres, también tener reglas, para que en los dos géneros también haya esa igualdad. Ok, entonces, igual tiene que ver, no importa si somos mujeres o hombres. Okay. Bueno, la equidad de género defiende principalmente a la igualdad. ¿Por qué? Porque es igualdad entre el hombre y la mujer, ya sea en la vida social, que cada uno desarrolla por su parte. Entonces, pues yo creo
que igualdad es que las personas tengan, bueno, entre tanto hombre como mujer, tengan los mismos derechos como también las mismas obligaciones. También así como la equidad de género, como es el, pues el conjunto de ideas o creencias que se deben respetar. Okay. Entonces también ahí ya estás hablando de otro valor, ¿no? De la tolerancia, que debe de respetarse que el otro piensa diferente. Exactamente. Fíjense que ha sido una batalla continua esto del pensamiento, digamos, contrario que tenían los hombres y las mujeres, ¿no? Ahora, yo siempre cuando tratamos este tema les digo, fíjense que para nosotros ya estamos hablando como de temas más específicos, ¿no? De en donde no hay mucha equidad. Pero antes, bueno, era completamente visible que había una diferencia entre hombres y mujeres. Y esto en nuestro país incluso todavía no está erradicado. Hay muchas partes, incluso dentro del mismo Distrito Federal, en que las mujeres, como ustedes decían, todavía se ven como esto, amas de casa, personas que no necesariamente tienen que estudiar o que nunca van a trabajar porque están dedicadas a la casa, al cuidado de los niños. ¿Ustedes cómo creen, ustedes como adolescentes, que podrían hacer algo para cambiar esto, para cambiar todavía las desigualdades que existen? Bueno, de hecho en México hay mucha todavía, hasta ahorita hay mucha desigualdad, pero pues yo creo que hemos hecho un gran avance a lo que es la igualdad. ¿Por qué? Porque pues antes, es como bien ya habías comentado, había mucha diferencia entre lo que un hombre hacía a lo que una mujer hacía, y ahorita pues ya hay más como que equidad entre que los valores, los derechos y cosas así. Ok, ¿de este lado? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Pues si tenemos a un marido machista, pues tratarlo de hacer cambiar, ¿no? O también también desde chiquitos a los niños, tratarlos de educar de una manera de que si son hombres también merecen también los quehaceres de la casa, porque no todo el tiempo las mujeres no pueden estar. También un hombre puede tener se puede poner a barrer, a lavar los trastes o hasta mismo cocinar. Entonces se debería que desde chico se podría enseñarlos a hacer el quehacer, a hacer no tan difíciles, sino unos quehaceres tan sencillos, ¿no? Para que desde chiquitos nazcan o crezcan con esa idea de que también las mujeres y los hombres tenemos que ayudar con quehaceres de la casa. Fíjense, eso es como enseñar desde muy pequeños y dentro del hogar. Fíjense que no sé quiénes de ustedes tienen hermanos hombres. Yo. De este lado, ¿mayores o menores? Menores. Menores. Entonces, fíjense, se los pregunto porque vi que, no recuerdo si en España, hay una campaña que dice que les recomiendan a las mamás que no hagan esta distinción de géneros al jugar, porque cuando somos pequeños es así como las niñas para Navidad, Barbies, ¿no? Y una casita de muñecas y, no sé, un peluche. Cosas que dicen las mamás de mujer, ¿no? Y los hombres, ¿qué piden? Carritos, una autopista, un muñeco de acción. Ahora, desafortunadamente, cosas de guerra, ¿no? Pistolas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que las mamás, imagínense, por ejemplo, en su caso, creen que... ¿O qué harían ustedes si de pronto su hermanito se acerca y se pone el bebé y se lo amarra a la espalda y va por la calle o por la casa con su bebé en la espalda? A ver, cuéntenme, las que tienen hermanitos, ¿qué les diría? Pues bueno, yo soy así con mi hermano de que me pongo a jugar con él. Bueno, a pesar de que es hombre, yo creo, como bien lo dijo mi compañera, que desde chicos inculcarle ese valor, lo que es la igualdad. O sea, como tanto hombres como tanto mujeres podemos jugar o hacer cosas. O sea, no debe de haber distinción alguna, o porque eres hombre el color azul, o porque eres mujer el color rosa. Claro que no, a un hombre le puede gustar el color rosa, como también a una mujer le puede gustar el color azul. Entonces, pues yo creo que desde chiquitos, como ya lo dije, se le debe inculcar ese valor, sobre también el respeto. Entonces tú sí le dirías, pues, vamos a jugar a las muñecas. Sí, yo sí. Bien, de este lado.
Pues también le diría lo mismo, ¿no? Porque pues también desde chiquitos ven eso y no se aíslan con el de que ay, ellas son mujeres y solo juegan con muñecas y nosotros somos hombres y no toquen carritos. Entonces yo digo que también sería como jugar con ellos, ¿no? Tratarlos de entender, porque también merecen jugar con todo, ¿no? Todo es de todo, y también como dice mi compañera, tanto el color rosa como azul le debe de gustar a los niños y a las niñas. Y bueno, yo digo que hay personas así que igual desde chiquitos los enseñan a que si es niña, desde que es niña, pues va a ser rosa. Y si es niño, va a ser azul, su trajecito va a ser azul. Entonces yo digo que desde allí se empieza a deshacer la equidad de género, ¿no? Porque desde chiquitos los enseñan como a utilizar el rosa y el azul. Entonces eso es como que se está desapareciendo la equidad. Entonces entre mujeres y hombres debe haber todos los colores, respeto, valores, y pues debe de haber equidad entre todos. Ay, fíjense, qué observación tan importante. A lo mejor ya en su generación, cuando ustedes tengan hijos, sí le van a permitir a un niño así con una camisita rosa, o un suéter rosa, o un pantalón rosa, no sé. Porque decías tú, a veces, y se tiene muy socialmente ya como predicho, ¿no? Cuando va a ser niña, le compran la cuna rosa, y el cuarto de rosa, y los juguetes rosas, y la ropa rosa. Y de pronto, si a un niño, en el cuarto de un niño vemos algo rosa, es así como seguro alguien se lo regaló y no sabía qué iba a ser, ¿verdad? No pensamos en que a lo mejor a la mamá le gusta mucho el rosa y se ve bonito el niño de rosa, no tiene nada que ver con el género, ¿no? Fíjense que ahí sí también a las mujeres quizá nos ha ido mejor en ese sentido, porque sí es como más, no sé, más normal ver a una niña con un vestido azul, no, como que a nadie le asustaría tanto como ver a un niño con una camisa rosa. Como que de pronto dirían, y luego como, ¿para qué, no? Entonces, sí todavía nos hace falta como otro escaloncito, ¿no? En cuanto a equidad. Incluso decían ustedes desde pequeños en los colores. Fíjense cómo ustedes ya lo detectaron, que por ahí hay una desigualdad, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a empezar con las conclusiones, chicas, porque el tiempo de televisión se nos va rapidísimo, ¿verdad? Ya ven, estaban bien nerviosas y ahorita ya se nos fue rápido el tiempo. Entonces, por favor, vamos a empezar de aquel lado para que nos digan sus conclusiones del tema y de esta experiencia de venir a televisión a contarnos sobre la equidad. Bueno, llegué a la conclusión de que pues la equidad de género se debe a tener respeto, igualdad, tanto hombres como mujeres, y tenemos los mismos derechos, así que pues desde chiquitos enseñar a los niños a hacer quehaceres de la casa, no tan, se podría decir, tan grandes, sino sencillos, en el sentido de que pues levantar los trastes o nada más jálate la basura grande o así, entonces llegué a esa conclusión de que pues ayudar, ¿no?, desde chiquitos, y tanto hombres como mujeres tener los mismos valores. Y pues en cuanto a la televisión, a venir aquí, pues fue una experiencia tan linda, ¿no? Porque pues es mi primera vez en grabar un video así, y pues estoy muy contenta y a la vez nerviosa. Ok. Sí, dicen allá las mamás, sí se nota. Pero muy bien, la verdad es que lo han hecho muy bien. Vamos, por favor, con él. Bueno, yo llegué a la conclusión de que no debe de haber diferencias entre el hombre y la mujer, que deben de haber las mismas, que deben de hacer las mismas cosas y el mismo trabajo. Por ejemplo, una mamá, bueno, una señora puede hacer trabajar de empresaria, licenciada, y un hombre puede hacer las labores de la casa o hacer distintas cosas. Ok, entonces, tanto los hombres como las mujeres. Ok, muy bien. ¿Aquí, este lado? Bueno, yo llegué a la conclusión de que hombres y mujeres debemos de tener la misma igualdad, porque no importa el color, debe ser la igualdad tanto en la escuela, en el trabajo, en la sociedad. En todos lados se debe aplicar esa igualdad, porque si no hay igualdad no puede haber un respeto, no puede haber esa seguridad con el otro género, o no puede haber esa convivencia. Y bueno, tanto en la tele, pues igual que mi compañera, estoy contenta y nerviosa. Es una experiencia muy bonita estar aquí, y pues me siento bien. Muy bien. ¿Para ti ya no es la primera vez? No. Ok, entonces. Es la segunda vez que vengo, y bueno, yo llegué que igualdad es el concepto de justicia, igualdad y dignidad.
y pues sobre todo los valores, y pues me siento muy contenta a poder compartir mis pensamientos con las otras personas sobre mis conceptos y mis ideas sobre lo que es equidad de género, y pues estoy muy feliz. Muy bien. Bueno, pues nosotros les agradecemos mucho haber venido el día de hoy aquí a DGSTV para que nos presentaran este tema que muy bien preparado, chicas, la verdad es que su soltura es impresionante, porque además déjenme les cuento que ellas son de primero. Quiere decir que yo creo que para tercero ya las vamos a dejar conducir a ustedes solas. Yo soy ¿verdad? De tercero. ¿Tú ya eres de tercero? Sí. Ah, bueno, ella ya no. No, pero nos agrada mucho cuando vienen los de tercero, porque de ti ya le estamos diciendo adiós, ¿verdad? Ya. Pero muy, muy importante y es muy agradable para nosotros porque, bueno, ya es... ya decías tú, es la segunda vez que vienes, ya es como terminar con la experiencia, ya más relajada, con otra preparación. Y sobre todo una experiencia muy bonita, ¿no? Que venir por segunda vez y ya es mi último año y te llevas unos muy bonitos recuerdos de todo lo que hiciste. Muy bien. Bueno, pues recuerden, hoy estuvimos con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 53. Y estuvimos hablando de equidad de género. Y antes de despedirnos, vamos por favor con los saludos. Vamos a empezar igual de aquel lado para que hacia la cámara envíen sus saludos. Bueno, le envío un saludo primero que nada al director del plantel, que es el licenciado Gálvaro Gálvez Aceves. Le mando un saludo y bueno, un saludo a toda mi familia. Bien, de este lado. Yo le quiero mandar un saludo a mi maestra Alejandra García Gaspar por darnos esta oportunidad de esto. Y le quiero mandar un saludo a mi familia y amigos. Por favor. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi familia y a mis amigos. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mis amigos, a mi familia y en especial a un profesor que es de inglés. Bien. ¿Ya nadie se le olvida a nadie? No. ¿Ya son todos los saludos? ¿Seguros? Sí. Nadie les va a reclamar así de tú me dijiste que me ibas a dar. No. Porque después, justo cuando decimos corte, y entonces dicen, le tenían que enviar un saludo a... ¿Seguras? ¿Ya no se les olvida a nadie? No. Muy bien. Bueno, pues nosotros le enviamos un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, porque él nos da todas las disposiciones para que podamos realizar este y todos los programas de radio y de televisión. Yo soy Alma Rangel, esto fue Nuestros Alumnos y no se muevan porque les tenemos preparada más programación. Nos vemos, adiós. Adiós. Pegar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.